Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver metodología de la investigación epidemiológica y les voy a pedir que también vean diseño de estudios epidemiológicos. Es una presentación que hizo la doctora Daniela Abigail Arellano García. Entonces, bueno, los objetivos de la investigación epidemiológica son los siguientes. Identificar individuos en riesgo de exposición, obtener información sobre la epidemiología de las enfermedades y su etiología, reconocer y controlar las fuentes, identificar grupos de población expuestos a riesgo según tiempo, lugar y características de cada individuo, recomendar medidas para controlar un brote y prevenir la aparición futura de eventos similares, determinar la fuente y el modo mediante los cuales ocurrió la contaminación, supervivencia y proliferación de los agentes etiológicos, así como el proceso o prácticas que hicieron esto posible, e identificar factores de riesgo y puntos críticos de control. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la metodología? Hay varias, pero vamos a hice un compendio, digamos, de algunas de ellas. Y entonces, hay que hacer una reunión de emergencia con el personal disponible, que es quien va a participar en la investigación. Se tiene que establecer una delegación de la autoridad, es decir, los integrantes del equipo van a tener que tomar decisiones en campo y tienen que tener un entrenamiento especial y tienen que saber cuáles son las decisiones que van a tomar ellos. Establecer también los pasos y instrucciones establecidos para cada uno de los miembros del personal. Y si no estuviera presente quien sea el responsable o jefe del equipo, se tiene que designar a un profesional, a una persona que sea quien dirija y coordine la investigación. Esta selección se debe de hacer sobre personal experimentado y con una formación integral. Se tiene que proporcionar y discutir toda la información existente hasta el momento relacionada con el brote y de acuerdo con las características del brote, pues solicitar apoyo o ayuda de otras disciplinas. Hay que verificar la disponibilidad inmediata de recursos para la investigación en términos de vehículos, combustibles, formularios, equipos para toma y transporte de muestras, etcétera. Evaluar la capacidad del laboratorio, para lo cual se coordinarán las necesidades de acuerdo con características de brote y su posible previsión acerca del número probable de muestras, horario de envío, y solicitar apoyo a otros niveles o otras áreas, si es que no existiera el personal suficiente o adecuadamente preparado para esta investigación. Bueno, ya hablando propiamente del brote, digamos que esto es lo previo, pero ya acudiendo al brote, contando con los recursos, con el personal, con la capacitación y con todo esto, pues se tiene que determinar la existencia de un brote epidémico. Ahorita vamos a desglosar estos puntos, confirmar el diagnóstico, determinar el número de casos, organizar la información en términos de tiempo, lugar e individuo, determinar quiénes están en riesgo de enfermarse, formular una hipótesis, analizar los datos, comprobar la hipótesis y proponer medidas definitivas de control, conclusiones y recomendaciones y elaborar un informe final. Entonces, bueno, ¿cómo determinamos la existencia de un brote? Se tiene uno que desplazar al posible sitio en donde surgió el posible factor de riesgo, aplicar encuestas, recolectar muestras del ambiente y de los individuos afectados, sospechar de la existencia de un brote por signos de enfermedad exótica o casos ligados por la ocurrencia de un evento común, una movilización, una introducción de ganado, etcétera, migraciones, revisión de casos con aparente similitud que tengan relación a fecha de signos, de inicio de los signos, el número de individuos enfermos, los cuadros clínicos que estén presentando, los factores de riesgo, escenarios sobre exposición en las 72 horas previas a la presentación de los signos y cualquier otra información de interés epidemiológico. El segundo paso es confirmar el diagnóstico. Podemos tener un diagnóstico erróneo de un brote de enfermedad o negar su posible relación con factores ambientales como el agua o alimentos contaminados. Y la única forma en que vamos nosotros a poder determinar que sí se trata de un brote y de cuál es el diagnóstico es realizando una investigación epidemiológica. Y aquí vamos a hacer uso de la curva epidémica para determinar si en realidad se trata de un brote
o es un es la presentación normal, digamos, de casos de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la población de que se trata, etcétera. También tendremos que considerar si hay denuncias o reportes de que ante la presencia del equipo de investigación, que no correspondan, ¿no? Porque puede haber pues gente alarmista que de pronto, no, es que están muriendo un montón de animales, y a lo mejor normalmente se incrementa la tasa de mortalidad o se enferman muchos animales en cierta época y puede ser normal, ¿sí? Bueno, hay que determinar el número de casos de la enfermedad. Puede ser en una sola entidad o en más entidades, o provincias, municipios. Tenemos que establecer el nombre del lugar del brote, es decir, si es en una unidad productiva, pues cuál es esa unidad, geoposicionarlo, etcétera. El número probable de individuos afectados, incluyendo adultos, jóvenes y crías. Alimento o cualquier otro factor sospechoso. Les voy a compartir unos formatos del sistema de vigilancia epidemiológica del SENASICA, formatos del CIVE para investigaciones de brotes, justamente. Establecer si hay posibles casos de otras enfermedades, porque puede haber comorbilidades. Obtener las historias de cada caso, las historias clínicas. Establecer una definición operacional de caso. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a identificar individuos sospechosos y a los cuales vamos a poder hacer una prueba confirmatoria. Plantear una hipótesis preliminar respecto a cuál puede ser la causa del problema y llevar a cabo una encuesta epidemiológica. Aquí pongo en la pantalla la definición de caso que se está utilizando, que ha ido evolucionando en México con respecto a COVID. Y entonces, un caso confirmado, puede haber casos, o sea, hay casos confirmados con prueba, pero por ejemplo, también hay casos confirmados por asociación epidemiológica. Y entonces, se define como toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso. Tenemos que revisar cuál es la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, sin prueba de laboratorio, sin muestra de laboratorio, pero que haya tenido contacto en los 14 días previos al inicio de los síntomas con un caso o defunción confirmada. Es decir, estuve yo en contacto con una persona que enfermó o murió por COVID. Bueno, pues entonces es posible, y tengo signos, es posible que sea considerado como caso sospechoso. Y si tengo esos signos y estuve en contacto, aunque no haya una muestra, un resultado positivo, pero estuve en contacto con una persona que enfermó o murió de COVID, en donde sí se confirmó, pues yo soy un caso confirmado también. Paso a contar, me incluyen en la cuenta, soy un caso confirmado por asociación epidemiológica. Es decir, no necesitamos pruebas diagnósticas todo el tiempo. Los tigres del Bronx que enfermaron de COVID hace unos meses, había cinco tigres y algunos leones, a todos se los consideró positivos a COVID, todos tenían signos, eran casos sospechosos, pero la prueba confirmatoria se hizo solamente en una de las hembras. ¿Por qué? Pues porque hay que anestesiar a los animales. Entonces no se pueden estar haciendo acciones invasivas en todos los individuos que estén involucrados en el brote. Pero si uno salió positivo y todos los demás estuvieron en contacto y tienen signos similares, se considera a todos positivos, ¿sí? Entonces nosotros vamos definiendo a qué le vamos a llamar un caso sospechoso, un caso confirmado por prueba clínica o un caso confirmado por asociación epidemiológica, etcétera. Bueno, ya que tenemos esto, ya que definimos a qué nos referimos cuando hablamos de un caso, pues tenemos que organizar la información por lo pronto en términos de tiempo, lugar e individuo. Y entonces, para que podamos hacer un análisis de frecuencia, determinar la frecuencia de signos y lesiones. Entonces, aquí está un ejemplo de un resumen de frecuencia de signos y síntomas en un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Vemos náuseas, 104 casos, que es el 81%. Diarrea, 92 casos, que es el 71. Ojo, 81, 71, 62, al sumarlo no da 100. Esto quiere decir que habrá individuos que tuvieron náuseas y diarrea y dolores abdominales y vómito, etc. Puede haber, o a lo mejor solamente diarrea y vómito, en fin, puede haber todas las combinaciones que quieran, pero se hace un análisis de frecuencias. Aquí está en este cuadro, ¿sí? Entonces determina frecuencia de signos y si las hubiera, lesiones. Determinación del periodo de incubación, ¿cómo se hace? Bueno,
pues tenemos, cuando tenemos un brote de fuente común, pues vemos cuándo fue el momento de la exposición, acá está abajo, perdón, determinamos el promedio de periodo de incubación, aquí donde está esta flecha, la primerita, está ya en el, por si no se ve mi cursor, estoy hasta abajo del lado derecho, en la gráfica figura 7, dice momento probable de la exposición, la primera flecha, y a partir de ahí contamos un número de días o de horas, dependiendo de la duración del brote, hasta la media aproximada del periodo de incubación, y entonces ya tenemos esto. Y aquí tenemos un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Y un valor promedio. Así se determina el periodo de incubación. Y las curvas epidémicas, que son características, por ejemplo, brote de fuente común tiene una curva de esta manera, un brote de fuente común intermitente, es decir, que se presenta y luego deja de presentarse y otra vez se presenta, ¿sí? Va haciendo estas curvas. Y cuando tenemos transmisión de individuo a individuo, o sea, comienzan unos, baja y se parece, pero se están hasta que finalmente se va haciendo una curva cada vez más grande, ¿no? Que es lo que vemos ahora en COVID. Son curvas pequeñas que tuvieron picos y picos y picos y ahora ya se ven hacia arriba. Bueno, el siguiente, o como continuación del paso anterior, de ordenamiento de datos y cálculo de tasas de ataque, tenemos que hacer esto, ¿sí? Entonces, colocamos cuáles son los, por ejemplo, un cuadro para ordenar los datos en forma sumaria. Entonces, aquí tenemos personas que enfermaron y personas que no enfermaron y que consumieron en un brote de origen alimenticio, y tenemos pavo, arveja, ensalada de queso, leche y flan. Y aquí, entonces, vamos haciendo de la persona 1, el enfermo 1 comió pavo, arveja, ensalada de queso, leche, pero no comió flan. Persona sana 1 no comió pavo, sí comió arveja, ensalada de queso, leche y flan. Y entonces podemos nosotros hacer un resumen, calcular las tasas de ataque. Y entonces tenemos aquí alimentos, carne de cerdo, arroz, salami, mostaza, gaseosas. Este es de otro brote, pero ya es un resumen, ¿no? Y entonces vemos 59, de los que comieron, 59 enfermaron y 14 no enfermaron, ¿sí? En total 73 de los que comieron y la tasa de ataque aquí fue de 81. Y entonces vamos viendo, en este caso ninguno de los que no comieron enfermó. Entonces aquí el riesgo atribuible o la diferencia de tasas es de 81, porque 81 menos 0 es 81. En todos los casos tuvimos unas tasas diferentes, 64 menos 77 dio negativa, y la otra que dio positiva es el salami, pero solamente fue una diferencia de 7. Por lo tanto, sospechamos que la carne de cerdo es el alimento involucrado. Entonces, para esto nos sirven estos cuadros. ¿Quiénes están en riesgo de enfermar? Es el paso 5. Pues tenemos que hacer asociación epidemiológica, así como decíamos de que aquel individuo que estuvo en contacto con una persona, pero puede haber otras características. Entonces, bueno, la asociación epidemiológica se basa en tiempo, casos similares cercanos en el tiempo, lugar, individuos que residen en un lugar común o cercano, individuo que tenga las mismas características de edad, sexo, raza, finso técnico, estado fisiológico, puede ser tipo de sangre, puede ser comorbilidades, puede ser una gran cantidad de factores que tendremos que definir nosotros. La causa necesaria, que es la presencia del agente infeccioso, ¿sí? No siempre encontramos a la gente, pero se sabe que para que se presente la enfermedad de rabia, pues necesariamente tiene que estar el virus. O sea, es otro modelo de causalidad, causa necesaria y causa suficiente. ¿Qué es la causa suficiente? Elementos como los nutrientes, el pH, la humedad, temperatura, tiempo, etcétera, que permiten la multiplicación del germen y la producción de toxinas. En el caso de rabia es suficiente que esté el virus, más una agresión o una herida a un individuo susceptible que no esté vacunado y que el portador o el transmisor esté eliminando el virus por la saliva y entonces así lo contamina y lo enferma, ¿sí? Eso es la causa suficiente, pero la causa necesaria es el virus. Si hay la agresión, pero no tiene el virus y no lo está eliminando por saliva, pues no se va a presentar la rabia. Paso 6, formulación de hipótesis. Aquí tenemos que decir cuál es la enfermedad más probable, ¿sí?
y el agente que le está causando. ¿Por qué decimos enfermedad de agente? Que ahí siempre nosotros asociamos enfermedad a agente, pero puede ser un brote de gastroenteritis, pero causado por qué. Entonces, en estos casos de estas enfermedades, de estas vacas que estamos viendo aquí, una muerte colectiva, aparentemente fue ántrax, todas se infectaron probablemente al mismo tiempo y mueren casi sin lesiones, sin mayor otro signo que morir, ¿sí? Bueno, esto caracterizamos nosotros el brote, establecemos cuál es el vehículo probablemente involucrado, son hipótesis, ¿sí? Sospechamos que basadas en los primeros datos que ya tenemos de las tasas de ataque. Y esto nos va orientando con mucha precisión hacia cuál fue la causa del problema. El tiempo probable de exposición de los casos al factor de riesgo, el modo de transmisión del agente causal y la fuente, ya sea único o múltiple, todo esto son hipótesis. Grupo expuestos a riesgo según el tiempo y lugar del individuo, factores de contaminación, supervivencia y multiplicación de los agentes, si es que fuera el caso, y otras posibles causas o asociaciones. Entonces, bueno, seguimos aquí con la ampliación de la investigación, búsqueda de encuesta de casos adicionales, modificación de los procedimientos si fuera necesario, cálculos estadísticos, medidas de asociación, enfermedad de exposición, que ya vimos, riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible, diferencia de tasas, investigación de factores relacionados. Y entonces aquí tenemos que buscar registros de enfermedades en datos en la periferia, uso de fertilizantes orgánicos o tratamientos a los que hayan sido sometidos los animales, práctica de fertilización. No siempre tenemos que hacer esto, ¿sí? No siempre tenemos que buscar todo. Si pensamos que los alimentos y tenemos razones suficientes para pensar que fueron esos, a lo mejor ya no le vamos a buscar más. Pero si no encontramos las respuestas, tenemos que ir buscando y va a depender de la sigmología que encontremos, ¿sí? Entonces, todas estas son variantes de lo que podemos investigar, no quiere decir que necesariamente tenemos que investigar todo, ¿ok? Entonces, fuentes de alimentación de animales investigados, calidad del agua para los animales o para la irrigación y lanzamiento de cosechas, prácticas de irrigación, higiene de los trabajadores, cambios en las prácticas de producción, uso reciente de plaguicidas, métodos de crianza y captura de pescados y mariscos, en el caso de estas especies, productos de limpieza que estamos utilizando, cambiamos de producto, no se está enjuagando adecuadamente, procedimientos de almacenaje de insumos, condiciones y características del transporte y un largo etcétera. Sí, son ejemplos de cosas que podemos investigar relacionadas con, o probablemente relacionadas con el brote. Y la toma de muestras, que es la... Vamos a tomar muestras, no de todo, sino de lo que necesitemos. Con todo esto, nosotros ya hacemos un análisis de los datos, interpretamos los resultados, evaluamos los signos, calculamos un periodo de incubación, establecemos cuáles son los factores de riesgo de acuerdo con la tasa de ataque, definimos el tipo de enfermedad, vemos la curva epidémica, si es una enfermedad transmisible, de fuente común, cuánto tiempo dura, los resultados de la inspección de todo lo que ya vimos. Probablemente tenemos aislamiento e identificación de microorganismos patógenos a partir de las muestras. Tal vez aislamos la misma cepa del patógeno de diversas muestras. Tal vez aislamos sustancias tóxicas o sustancias indicativas de responsables de patógenos. Y demostración del incremento del título de anticuerpos en el suero con signos clínicos, que esto ya es una etapa más avanzada. Pues todo esto lo tendremos que ir analizando. Perdón. Con base en estos resultados, nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis, ¿sí? Podemos hacer G cuadrada, ya vimos cómo. Entonces, aceptamos la hipótesis nula, de que no hay diferencia. O lo que buscamos nosotros, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, probablemente si hay una asociación causal con respecto, o sea, si está asociado cualquiera de las variables que mencionamos atrás, el tipo de alimento, el tipo de reproducción, el manejo, la introducción de animales, lo que sea, y esa pudiera ser la posible causa o la fuente. Y elaboramos un informe preliminar. Pero tenemos que hacer algo, tomar medidas de intervención para controlar el brote. Podemos destruir factores de riesgo, por ejemplo, los alimentos, o como en la imagen que estamos viendo, que es del brote de influenza, perdón, de fiebre aftosa de 2001 en el Reino Unido, en donde pues no hay de otra que sacrificar a los animales y destruirlos para destruir el virus.
aislar a los infectados, establecer áreas focales y perifocales, ¿qué es esto? Un área focal es ubicar el sitio donde ocurrió el brote y unos cuantos predios alrededor. Y el área perifocal es un área ya mucho más grande, que puede ser 10 o 15 kilómetros a la redonda, en donde si está toda una enfermedad exótica tenemos que pedir ayuda, apoyo del ejército para cerrar carreteras e impedir la movilización de animales y productos. Hacer un seguimiento de casos, plantear acciones de vacunación, inclusive aplicar tratamientos, si es que los hubiera, ¿no? Lo mismo la vacunación. El noveno paso es emitir conclusiones y recomendaciones respecto a nuestro brote, que pueden ser modificar o mantener las medidas que habíamos establecido previamente, mantenerlas o adecuarlas, ampliarlas, reducirlas, dependiendo. Y puede cambiar el estatus sanitario de la región o país. Es decir, a lo mejor una región o país libre de una enfermedad y de pronto pues ya lo tienen y se convierte en endémica. Ya cambió el estatus, ¿sí? Este es el documento que vemos aquí es el certificado de la situación sanitaria de México con respecto a la encefalopatía espongifuno-bovina, que fue clasificado como un país de riesgo insignificante ya desde hace varios años. Entonces, es muy importante esto porque no hemos tenido casos de vacas locas, pero tuvimos que demostrar que no está presente, no solamente que no la hemos encontrado, sino que la hemos estado buscando y que a pesar de eso no aparece. Y elaborar un informe final. Si estamos trabajando para una autoridad, hay que elaborar un informe final. Si estamos trabajando para un propietario de animales, tenemos que entregar un informe final. Y idealmente se tendría que hacer un informe final de un brote, es decir, describir todo lo que se hizo, se haya hecho mal o bien, y de preferencia publicarlo. ¿Por qué? Porque si cometimos un error, no se trata de que nos castiguen, se trata de que quien venga de atrás de nosotros, quien se enfrenta a un problema similar, no cometa los errores, ¿sí? Así se empezó a hacer desde los orígenes en Wuhan del coronavirus y cada país ha tomado una estrategia que ha resultado o no ha resultado, ¿sí? No lo sabemos. Pero hasta los países que tomaron las muestras, como Alemania, que gastaron millones en tomar muestras, tienen el problema ahorita, son de los países que tienen el problema en una curva ascendente mayor. Entonces, no hay, cuando nos enfrentamos a una enfermedad nueva, no hay nada escrito, pues tenemos que escribirlo, ¿sí? Esa es la idea. Elaborar un informe, presentarlo, hacer un análisis crítico, autocrítico del manejo y publicarlo. Así como vimos bueno, lo vamos a ver aquí, perdón. Está el ejemplo que ya conocemos de Oswego, un brote, una investigación de brote, que es el ejercicio de los CDC, que se basa en la investigación de brote realizada por el doctor Rubin en 1940. Ya sabemos que el 19 de abril de ese año, el técnico de salud de la localidad de Lycoming, en el condado de Oswego, Nueva York, notificó la existencia de un brote al oficial de salud del distrito de Syracuse. El doctor Rubin, epidemiólogo en formación, fue designado para llevar a cabo la investigación. Cuando llegó al lugar del suceso, se enteró de que todas las personas que se habían identificado como casos habían acudido a una cena en la iglesia local la tarde anterior, el día 18. No todos los que acudieron se enfermaron, pero todos los que enfermaron estuvieron ahí. Sus familiares no acudieron a la cena y no presentaban síntomas. Por lo tanto, con base en eso, el doctor Rubin centró la investigación en las circunstancias que rodearon a esa cena. Se preguntó a 75 de las 80 personas expuestas sobre la presencia de síntomas día y hora de comienzo de los mismos y alimentos consumidos en la cena. Se identificaron un total de 46 enfermos que tuvieron enfermedad gastrointestinal. Aquí está ubicado el condado de Oswego, en el estado de Nueva York. Y por aquí está Lycoming. Esta es la iglesia en Lycoming, donde se llevó a cabo la cena en el sótano de esta iglesia. Y bueno, el suceso afectó a un grupo de personas de edad variada, no eran solo niños, no eran solo adultos, no eran solo jóvenes, de todas las edades tenemos, que desarrolló una gastroenteritis aguda caracterizada por varios episodios de náusea y vómitos acompañados de calambres y dolor abdominal con diarrea no sanguinolenta, tampoco hubo fiebre.
Entre otros síntomas había malestar y escalofríos, pero ninguno presentó fiebre, como decíamos. Todos se recuperaron en entre 24 y 30 horas. Aproximadamente el 20% de los casos requirieron acudir al médico, no, pero no se obtuvieron muestras fecales u otras muestras biológicas para examen bacteriológico. Esta fue la definición operacional de este brote, la definición operacional del caso, es decir, se le llamó un caso a una persona que desarrolló síntomas gastrointestinales agudos dentro de las 72 horas de comer la cena del 18 de abril de 1940. Oye, pero hasta a las 30 horas ya no había signos. Se prefirió ser más sensible, es decir, tratar de captar más individuos que estaban entre los asistentes a la cena de la iglesia de Lycoming de Oswego. Esta es la curva epidémica, donde vemos la incidencia de casos de diarrea entre personas que asistieron a la cena, ¿sí? Y esta es la misma, pero la diferencia es que aquí los lapsos son de 1 hora y aquí los lapsos son de media hora. Pero vemos un caso muy al inicio, uno muy al final, todos estos en medio, pero se ven diferentes, simplemente porque aquí vemos con lapsos o intervalos de media hora y aquí los vemos con intervalos de 1 hora. Es decir, juntamos, agrupamos un poquito más aquí, del lado derecho. Bueno, ¿cuál fue el menú? Jamón cocido, espinacas, ya conocen ustedes este estudio, puré de papa, ensalada de col, ensalada de frutas, dulces, helado de vainilla y de chocolate, leche, café, agua y gelatina, rollitos y el pan moreno, pan negro, pan integral, como quieran. Esto es parte del line listing de la investigación del brote, es decir, el listado son los primeros 10 casos y vemos la información que tienen, ¿no? Identificación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conforme los fue entrevistando el doctor Rubin, hasta llegar al 75. Y entonces él tomó nota de la edad, sexo, si comieron, bueno, la hora en que comieron el alimento, entonces no se sabe, solamente registró las horas en los individuos que estaban enfermos. Porque es donde era, aquí el fin era calcular el periodo de incubación. Entonces pone hora de comida y hora de aparición de los síntomas, bueno, fecha y hora de aparición de los síntomas. Y entonces, este caso uno, que es un chamaco de 11 años, no comió nada excepto un helado de chocolate, ¿sí? Y no enfermó. Y ya después vemos aquí una señora de 52 años, que ella sí comió y sí enfermó, y comió estos tres alimentos, estos no, este sí, etcétera, ¿sí? Entonces, con base en eso, se hacen después los cuadros resúmenes. Se suman quienes fueron comiendo. La columna del lado izquierdo son todos los que comieron, la del lado derecho son todos los que no comieron. Y a cada uno se anota si enfermó, o sea, si se comió jamón y enfermó o no enfermó, y en total cuántos comieron, y se calcula la tasa de ataque, que son cuántos enfermaron del total que comieron. O sea, este número de ill sobre el total. Y ya obtenemos un porcentaje, que se multiplica por 100 y ya está, ¿no? Lo mismo para los que comieron pero no enfermaron. Perdón, que no comieron, todos los demás que no comieron y enfermaron, entonces vemos la tasa de ataque. Este cuadro está lleno aquí. Y entonces vemos, aquí están las tasas de ataque, 59%, pero hay que compararlas unas con las otras. Por ejemplo, en jamón es 63 para los que sí comieron y 59 para los que no. Aquí tenemos el valor de la razón, o sea, dividimos 63 entre 59 y nos da 1.1. Entonces, alrededor de 1 es prácticamente 1 a 1, no hay una asociación. El único dato que vemos que se sale, ya lo sabemos, es el helado vainilla, con una razón de 5.7. Aquí está la información más completa, es el mismo cuadro, pero desglosado, con límite inferior y superior, de intervalo de confianza y riesgo relativo y de OR. Y entonces vemos que el helado de vainilla tuvo un riesgo de 5.7 y su intervalo es de 1.94 a 16.03. Es un intervalo amplio, pero aquí lo que tenemos que ver es que el valor mínimo está por encima de 1, que es el valor crítico, ¿sí? En todos los demás casos, 1 está comprendido entre alguno de estos dos valores. Por ejemplo, el café tiene 0.69 mínimo y 1.44. Uno está en medio. No exactamente, pero está contenido. Esto estadísticamente significa que
Eso es igual a 1. En todos los casos. El único caso en que no es el helado de vainilla. Y entonces, de acuerdo con los datos observados en riesgo atribuible, riesgo relativo, el helado de vainilla es el probable elemento implicado en el brote. Las personas que consumieron este alimento tienen un riesgo 5.7 veces mayor, no es propiamente mayor, sino es 5.7 veces comparado con el riesgo de enfermar, con los que no comieron. Además, el riesgo relativo es mayor a 1, en el caso del helado, inclusive con el intervalo, y por lo que se dice que hay una asociación causal positiva respecto a este alimento en la presentación de la enfermedad. Y un valor de 23.45 por OR nos indica que hay una asociación causal positiva también para el alimento y la presencia de la enfermedad. Recomendaciones, pues una investigación epidemiológica de casos y controles. Esto lo van a ver descrito en la siguiente presentación de la doctora Arellano García. Se pueden hacer estudios transversales, revisión detallada de los ingredientes de la metodología de la preparación, observar la preparación y almacenamiento de los alimentos implicados, que explique por qué se presentó este brote, realizar una tinción de Gram para el helado de vainilla, para determinar qué organismos son los que están presentes, hacer análisis bacteriológicos de superficies vivas e inertes, y otras medidas de control como asegurarse que nadie tenga helado guardado para consumo posterior, verificar si algún producto comercial está dentro de los ingredientes del helado, dar capacitación adecuada a quienes estén manipulando los alimentos, porque esto puede volver a ocurrir. Eliminar los residuos de alimentos contaminados. Se puede hacer un HACCP y un POES. Ya verán esto ustedes cuando lleven inocuidad. Pero son metodologías para reducir riesgos de enfermedad a través de los alimentos. ¿Por qué es importante trabajar en este brote y en todos los brotes? Bueno, los brotes nos dan la oportunidad a los investigadores de conocer más sobre un agente, la respuesta del hospedero, métodos de laboratorio y epidemiológicos, etc. Porque a veces permite detectar la contaminación de productos comerciales. En estos casos, una rápida intervención puede evitar cientos de casos adicionales. Se puede hacer el recall, la recuperación de los alimentos posiblemente contaminados. Desde el punto de vista académico, pues para tener un mayor entendimiento con respecto a las investigaciones epidemiológicas, como lo estamos haciendo en este caso. Y, por ejemplo, este brote ocurrió hace décadas, en 1940, estamos hablando de hace 80 años, ya van a ser 81 años. Y de todas maneras seguimos utilizándolo y sigue siendo útil esta información. Bueno, este es el cuestionario. ¿Cuáles son los objetivos de la metodología de investigación epidemiológica? ¿Qué tipo de problemas ayuda a solucionar esta metodología? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la investigación de epidemias o brotes? Busca un artículo de investigación epidemiológica y analiza si cumplen o no con las etapas del método epidemiológico. Señala cada una y menciona si es el caso, cuál o cuáles fueron omitidas. Y ve la presentación sobre estudios epidemiológicos. Ella menciona ahí una tarea o un ejercicio. Ustedes simplemente hagan un esquema de los diferentes tipos de estudio y entréguenlo junto con esto y ya. ¿Ok? Bueno, perdón por haber subido el video hasta el día de hoy. Tuve un problema con la computadora ayer. Pero ya está y nos vemos el próximo lunes. Perdón también por haber estado subiendo otros videos de reciclados, por ahí me lo comentaron, sí eran del semestre pasado, pero finalmente es la información y son los mismos temas, solamente de repente salen cosas fuera de contexto como la fecha. Entonces, no, esta vez estamos en el día correcto, hoy es 8 de enero y le estoy compartiendo en este momento la presentación. Feliz año, no se los había dicho, y estamos por acabar, nos vamos a ir más rápido. Les había dicho de un trabajo final, voy a compactar esa información del trabajo final para facilitar, y va a ser un cuestionario que ustedes me van a tener que ir contestando, se los voy a poner como el otro que hicimos de fin de año, y va a ser, yo espero, más sencillo para todos. El trabajo van a tener toda una semana para resolver ese cuestionario. Entonces, no se estresen y seguimos en comunicación. Muchas gracias.